Muy bien, 16:12, seguimos avanzando en Comunidad Viva. Estamos con funcionarias de la Policía de Investigaciones Oficiales. Estamos con la detective y con la inspector Lilian Arancibia y Aban Ámbar Subiabre también. Entonces, para que nos comente también una campaña que están llevando adelante. Vamos a saludar a la inspectora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerlo por acá en nuestra programación también. Gracias. Y Ámbar, también un gusto también de tenerla. Bueno, comentemos un poco de qué se trata esta campaña. Bueno, mire, la verdad es que la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos, junto con la Jefatura Nacional de Homicidios, está promoviendo una campaña a la prevención de las presuntas desgracias infantiles. Ya, ya orientado ya. A los jóvenes, ¿cierto? Uh-huh. Que de hecho se da mucho acá en la ciudad de Magallanes, que se van de su casa por periodos breves, ya. ¿Cierto? Y tienden a preocupar a la ciudadanía y en especial a la familia. A ellos va orientada la campaña, ¿cierto? Para prevenir y que la gente esté más atenta, sobre todo a las familias, saber qué le pasa a los jóvenes. Muchas veces no tienen mucha comunicación con los papás, pocos saben de las amistades o los lugares a los cuales concurren. Entonces, nosotros nos estamos abocando a esa campaña. Liliana, entonces, usted nos da una seña de que está acá en nuestra región. Sí. Se hace con... periódicamente jóvenes que están optando esta terminación de irse a sus casas. ¿Por dónde pasa esto? Sí, miren, la verdad es que en base a los antecedentes que se manejan y estadísticas que hay, muchas veces son problemas familiares, ¿cierto? Ya. Lo que yo le explicaba, el tema de no tener comunicación con sus papás. Muchas veces a los niños, bueno, niños por decirlo, jóvenes, ¿cierto? Porque estamos hablando de, no sé, entre 14 a 17 años, no se les da o no se les permite ciertas acciones, ciertos permisos. Entonces, tienden, ¿cierto?, a irse de sus domicilios, pasar estos periodos fuera haciendo lo que ellos quieren, no sé, pues, amistades, fiesta, trago, u otras situaciones también, de repente hasta temas sentimentales, ¿cierto?, hacen que estos jóvenes se vayan y no den noticias. Lo que pasa ahí es que obviamente preocupan a la familia y eso provoca que se pongan las denuncias por presuntas desgracias y es todo un procedimiento, ese trabajo, ¿cierto? Porque uno tiene que recurrir a diferentes entidades, no sé, tiene que hacer encargo a niveles nacionales porque obviamente se desprende que podría haberle sucedido alguna desgracia al menor. Mire, bueno, Ámbar, la detective también, que nos cuente un poquito esta situación. Hoy por hoy se hace más común que los padres se separen. Yo creo que por ahí también se genera un vínculo de estos jóvenes en cuanto a la rebeldía. Claro, dentro de los estudios que se realizan de por qué los niños son que se van de las casas, que aquí en la actualidad en Punta Arenas es desde los 3 a los 17 años que se ve frecuentemente, es por el punto de la rebeldía y el núcleo familiar. Obviamente son dos puntos muy importantes, que teniendo problemas familiares y los niños viéndose en un momento en que no saben cómo actuar, prefieren, para poder escapar de estos problemas, irse de la casa y en ese momento tener libertad de hacer lo que quieran. Pero hay que tener muy en consideración que estas presuntas desgracias son por tiempos cortos y remotos que ellos se van. Y es durante este periodo donde nosotros tenemos que investigar y tenemos que tratar de que esta denuncia que se realiza por la presunta desgracia se baje los niveles. Hay que tener igual en la actualidad que en Punta Arenas, en el año de 2015, se han visto 25 casos de presuntas desgracias de menores. Y como digo, esto ocurre entre los 13 y 17 años, que es la etapa de rebeldía de los jóvenes. 13 y 17 años, sí. Es lo que ocurre esto. Es una etapa compleja también, Línea, ¿cierto? Que llevan los... ¿Cierto? Hay, sí, que tener ahí, y todos lo sabemos, sí, o sea, lo que tenemos, una edad pasamos, difícil, ¿cierto? Es, sí, complicado. Sí, lo que pasa es que muchas veces los jóvenes, como yo le decía, se sienten incomprendidos, poco, no sé, poco apoyados por ciertas acciones que en definitiva todo va orientado a prevenir que les suceda algo malo, pero para ellos... tienden a pensar que poco menos los papás de repente, no sé, no quieren darle permiso por motivos, no sé, casi injustificados. ¿Qué herramientas están entregando ustedes al respecto de eso? Bueno, la campaña va orientada netamente a la prevención, ¿cierto? Nosotros nos estamos orientando a ir a los colegios, dar ese tipo de ayuda, de ayuda. Juntas vecinales. Pero, por ejemplo, padres de repente que se sienten en un sistema conflictivo con sus hijos, que ya, o sea, como se les fue de las manos, ¿hay una posibilidad también de que ustedes puedan entrar ahí a hacer algún trabajo con ellos? Bueno, ¿no? La verdad es que, como le decía, nosotros vamos orientados a las charlas.
de la prevención, ¿cierto? Porque muchas veces, y pasa que de repente los jóvenes ni siquiera están en un núcleo familiar. Muchas veces de hogares se escapan y obviamente no tienen el apoyo ni el respaldo que uno espera que un menor tenga una familia. Entonces, por eso nosotros nos abocamos diferentes focos, ya sea juntas vecinales, colegio, no sé. La verdad es que estamos dispuestos a poder entregar el material y gente que obviamente desee recepcionarlo. Estos jóvenes fuera que se van, ¿están metidos en la droga, en el alcohol? No necesariamente. No necesariamente. ¿No? No, de un porcentaje entiendo que debe ser un 40, no más. Pero sí pasa mucho en la incomprensión de la familia. Ya. El tema de los permisos pasa mucho, que de repente uno tienda, obviamente le pregunta, pero ¿cuál es el motivo? No, es que no me dio permiso para salir a la disco. Un ejemplo, ¿me entiendes? Y eso pasa, no sé, pues no solamente se dan ese día, sino que 2, 3, 4 días. ¿Por qué? Porque tienen temor a las represalias cuando vuelven al domicilio. Ahora, ¿hay un pronóstico que se pueda entregar a los papás que nos están siguiendo a través de nuestro medio televisivo radial de que cómo el joven más o menos empieza a mostrar una situación de que se va a ir? Porque no creo que no se dé cuenta la mamá o el papá de que el hijo está como que por la mala junta de retirarse de su hogar. Es que de hecho la razón de por qué se hace la campaña es por el problema de comunicación que existe entre los padres y los hijos. Uh-huh. Uno de los eslogans que tiene la campaña es que la única forma de prevenir esto es a través de la comunicación. Muchas veces los padres no saben con quién se juntan los hijos, si están metidos en alcohol y las drogas, y al no tener información sobre esto, es muy difícil que ellos puedan entender o poder pronosticar si los hijos se van a ir o no de la casa. Porque muchas veces ellos no saben por qué razón se van a ir y por un simple permiso llegan y se van y no saben ni siquiera cuando en el momento de la investigación ni siquiera saben quiénes son sus amigos. Entonces no se ve ni siquiera que no son los amigos, se ve que hay poca comunicación de la familia y al tener poca comunicación es lo que busca y uno de los motivos que hace que el niño se vaya. Pero ¿cómo los papás podemos entregarle una herramienta de decir que el joven ya está en malos pasos, por ejemplo? Es que, ¿Qué observación tiene que le pueden entregar a ustedes los papás? Es lo que decía mi colega, efectivamente la poca comunicación, de hecho el eslogan es conversar la mejor prevención, ¿cierto? Mm. ¿Por qué? ¿Qué pasa que en esa edad que usted decía que es la conflictiva, tienden a aislarse los jóvenes, ¿cierto? Sí, típico que se van al dormitorio, no sé, el computador, el celular, entonces no hay comunicación con la familia. Entonces los papás de repente toman eso como que es normal y no es normal. Así que es típico de la edad y no le toman mayor importancia. Y luego se dan cuenta que hay un problema de comunicación cuando el hijo se va de la casa y es donde ocurre la presunta desgracia. Exacto. Una buena campaña entonces que están entregando también y que va están entregando ya, ¿dónde han llegado a mostrar más o menos la campaña? ¿Porque es con imágenes o no así nomás? Mire, la campaña tiene diferentes enfoques, ya sea televisivo, radial, como le explicaba, juntas de vecinos, colegio, el puerta a puerta, entrega de material, ¿cierto? Como le decía, tratar de abarcar lo que más se pueda y a diferentes personas, porque no muchas veces hacer conciencia en los propios jóvenes, sino que también en los padres, lo que hablamos recién, ¿cierto? Estar más atentos. No sé, pues empezar a conocer sus amistades, empezar a ver los lugares que concurren, porque muchas veces piden permiso, salen y no tienen idea dónde andaban. Claro. ¿Me entienden? Entonces, esa es la idea. Importante eso, un ratito más vamos a retomar eso para que nos cuente todo el trabajo que en general van a presentar en esta campaña, pero antes también, justo antes que lleguen ustedes, estoy mostrando una campaña que están haciendo ustedes mismos sobre el grooming. El que hoy día la tecnología, ¿cierto? A través de las redes sociales, cómo captan a menores inocentemente y adultos mayores. Y esa campaña, así que lo sacamos con imágenes, bastante, bastante bueno está, que dimos a conocer, porque era importante darle ese material. Es muy ese material. Así que si tienen material también respecto a esta campaña, que sea corto también como eso, bueno, tráiganlo para que nosotros lo demos a conocer y va a llegar a muchos hogares también de alguna manera, ¿no? Lo hacemos llegar. ¿Ya? Sí. Muy bien, entonces. ¿Esa campaña cuándo aprendió esa de parece hace poco o no? ¿Cuál? ¿La del grooming? La del grooming parece que hace como 2 semanas, no estoy segura. Sí. ¿Y esta ya viene trabajándose cuánto? Esto es la semana pasada. ¿La semana pasada? Sí. Ya, sí. Está recién comenzando, está entonces ahora van a empezar las clases, así que van a tener más trabajo. Vamos a tener más trabajo. Bueno, sí. Y esta ahora se ha complicado quizás por lo mismo también, ¿eh? Por los jóvenes no van a las aulas, no tienen clases.
dedican a hacer otras cosas, entonces por ahí. Claro, su enfoque está en otras cosas. Usar el cosas. Tiempo en otro. Sí, claro. Tratar de usar el tiempo que no usan en la escuela. ¿Cierto? Y... Exacto. ¿Cierto? Sí. ¿Qué otro consejo dan ustedes a los papás en general? ¿Algún consejo especial? Más que todo es la comunicación, de saber bien el entorno. Es que eso es difícil. Ustedes hablan de comunicación, por ejemplo, y es difícil. O sea, yo creo que hay que enseñarle a los padres por dónde es va que, la comunicación. No, lo que pasa es que es un ejemplo tan básico, de repente, o sea, de repente un ejemplo súper básico, pero de repente está comiendo en la mesa. ¿Y qué hace el joven? Está con el celular. Entonces el papá piensa que ya no lo voy a molestar, pero entiendo que esas son conductas que podría tratar de evitarse, en el sentido de que preguntarle qué hiciste, dónde fuiste, cómo estás, dónde te juntás. O en algo tan básico que dice, no sé, avisa que va a salir y la mamá no pregunta dónde va. ¿Con quién vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Me entiendes? O el teléfono, preocúpate de andar con tu teléfono. Ese tipo de cosas. Y eso pasa en algunas familias, yo lo he escuchado por ahí de repente, ¿y dónde fue? No sé. Claro, y no salió nomás, o sea, esa es la respuesta. No salió nomás. Salió, no saben dónde fue. Conocer las amistades, porque muchas veces ocurre dentro de las mismas investigaciones que nosotros tratamos de encontrar el círculo de la persona que está desaparecida y se le consulta a los padres, quiénes son los amigos, quién podría estar, si tiene, no sé, polola, pololo, y no tienen información. Entonces hay que entender que si vamos a empezar a hacer una investigación, para nosotros es importante y fundamental el círculo del hijo y que un padre no sepa quiénes son los amigos del hijo. La primera fuente de información es la familia. Y a veces nos sucede que, desgraciadamente, es demasiado... poco lo que manejan de la vida, de la actividad, de sus amistades. Entonces, a eso vamos orientados y eso es lo que queremos, no sé, a la gente que haga conciencia con su hijo, con su, no sé, si no es hijo, el nieto, el primo, el sobrino, ¿cierto? Que la edad es complicada y por eso suceden estas cosas y de repente puede pasar. O sea, muchas veces, como hablamos de estadística, los jóvenes regresan 3-4 días, pero ¿qué pasa que si no sucede eso? ¿Y en esos 3-4 días qué aprendieron? No, y en qué circunstancias estaban. Claro, porque obviamente pueden sufrir delitos, no sé, de repente el mismo alcohol hace que puedan tener otro tipo de víctimas, ser víctimas de otro delito. Ahora tenemos perdidos jóvenes, ahora actual, hoy tenemos jóvenes. En la ¿no? actualidad, casos de jóvenes, ¿sí? No. No, gracias a Dios. En la actualidad, de jóvenes. Muy bien, inspector de línea de Arancibia, le dejo la cámara ya. Para que nos explique lo que la campaña en general, ¿cierto? La cámara que está allá. Sí. ¿Ya? Bueno, más que todo es recalcar lo que hablamos con mi colega, ¿cierto? Que la campaña está orientada a prevenir las presuntas desgracias infantiles, que es una edad complicada, y por eso nosotros hacemos un llamado a las familias, en torno a los colegios, a los profesores, de repente tienen mayor comunicación con los jóvenes que la propia familia, es a tratar de obtener todo lo que puedan, cosa que si en algún momento sucede un hecho de estas características, podamos obtener información y así evitar alguna desgracia mayor. Muchas gracias. Y la detective Ámbar Subiore, también le dejo la cámara allá para que se despida, ¿cierto? ¿Algún consejo, cualquier cosita? Ahí le dejo. Una. Bueno, como consejo, decir que no se cierren a la comunicación. Nosotros estamos hablando aquí que es muy difícil la comunicación que pueden tener los padres con los hijos, pero tratar de esforzarse, de lograr tener una comunicación, no tan solo para poder prevenir las presuntas desgracias, sino que para que se pueda apoyar al niño o al joven si está sufriendo algún tipo de problema y así poder evitar el delito o los delitos que puedan ser afectados y la presunta desgracia que nosotros como brigada estamos tratando de incentivar a que exista el apoyo a él. Dama, muchas gracias por venir a entregar esta campaña tan importante, gracias, que va en beneficio de toda la gente. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias. Ahí estábamos con la inspector Línea Arancibia y detective Ámbar Subiabre. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Esto fue Comunidad Viva.